Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias también a Software Guru por la invitación. Y bueno, como comentó Pedro, mi nombre es Víctor García. En Twitter me encuentran como arroba IDBigman. Por favor, ahí síganme. Voy a compartir algunos enlaces interesantes y de esas frases matadoras a lo largo de la plática. Y por ahí quiero compartir el día de hoy con ustedes es el de integración de Lean UX en Scrum. La agenda de la plática sería una rápida introducción, algunas definiciones y conceptos clave, la descripción del proceso de Lean UX y del marco de trabajo de Scrum como tal, y cómo ocurre la integración de ambos enfoques en un entorno de trabajo en un proyecto, y finalmente algunos consejos y recomendaciones para lograr pues una integración exitosa o al menos menos dolorosa. Bueno, vamos a ver un poco de contexto. Hasta hace algunos años, la disciplina de experiencia de usuario y el agilismo parecían tener como que caminos divergentes. Si hacemos un rápido repaso por su historia, encontraremos que los antecedentes de experiencia de usuario están bien relacionados a disciplinas como interacción humano-computadora, como usabilidad, como arquitectura de información, entre otras, ¿no? Y por su parte, el agilismo remonta sus orígenes a Lean Manufacturing, que después dio lugar a Lean Development Software. Y también está Kanban, está Scrum, está Extreme Programming y, por supuesto, la creación del manifiesto ágil por allá del 2001. Sin embargo, ambos enfoques comparten un origen común. Diseño centrado en el usuario, que es por excelencia el proceso esencial. En UX fue propuesta originalmente por Donald Norman y Stephen Draper por allá de 1986 como una alternativa al modelo secuencial de procesos. Sí, el tristemente célebre modelo en cascada que ven ahorita en pantalla. Y paralelamente, marcos de trabajo como Scrum, como XP, como Lean empezaron a ganar popularidad más o menos a mediados de la década de los 90. También como una alternativa al modelo de cascada. Entonces, en esencia, ambos enfoques nacieron como una respuesta a los procesos tradicionales de desarrollo de software, caracterizados por su rigidez, por su incapacidad de adaptarse al cambio y por la poca consideración de los usuarios dentro del proceso de desarrollo. Y también, si lo pensamos un poquito más allá, ambos enfoques también comparten, en esencia, un objetivo común. Porque, de una u otra forma, la disciplina de UX y los marcos de trabajo ágiles buscan crear productos con el máximo valor posible para los usuarios finales, para los clientes finales. El camino de UX es a través de involucrar al usuario en el desarrollo de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Mientras que el camino de la agilidad, pues busca que las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones como tal, descubran, pues a través del empirismo, del aprendizaje, una forma de pensar y actuar distinta para encontrar mejores formas de crear productos y adaptarse, pues, a esta naturaleza cambiante del mercado. Entonces, UX se centra en el usuario al momento de crear un producto. Y Agile se centra en las personas que crean ese producto. ¿De acuerdo? Pero, paulatinamente, con los años, de hace no demasiado tiempo para acá, ambos enfoques empezaron a reconocer sus similitudes y diferencias, pero identificando de manera clara que trabajando juntos es posible crear mejores productos y eso significa pues mejores experiencias. Y la realidad es que en la economía del mercado actual, pues digamos, la oferta de productos y servicios parece que ya está cubierta, ¿no? O sea, parece que no estamos encontrando nada nuevo. Y el principal diferenciador para las empresas radica ahora en la atención al cliente, la personalización del servicio y la experiencia creada para sus usuarios, ¿no? Entonces, como dice el gran Mike Bentley, vivimos en la época en la que el cliente es el centro del universo, ¿no? Entonces, a día de hoy podríamos decir que UX y Agile están convergiendo cada vez más porque de una u otra forma hemos descubierto que queremos llegar al mismo destino. Y dentro de este muy breve contexto, pues Lean UX
representa una alternativa que en los últimos años, en los últimos quizá 4 años, ha demostrado incorporar de forma exitosa la práctica de experiencia de usuario en entornos ágiles de desarrollo. Entonces, en términos generales, representa una forma particular de recorrer este camino hacia productos exitosos. No necesariamente es la única forma, pero es un enfoque que, desde mi punto de vista, concilia lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tanto de UX como de UI. Y pues espero y ustedes compartan este mismo punto de vista conmigo, ¿va? Bueno, vamos a empezar con algunos conceptos clave que yo considero necesarios para entender de qué va Lean UX y Scrum y su integración como tal. Bueno, vamos a empezar por la madre de todos los conceptos que tiende mucho a la confusión, que es como tal experiencia de usuario. Bueno, es posible definir a experiencia de usuario como el conjunto de percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso y o del uso esperado, anticipado de un producto, sistema o servicio. Esto hace alusión a pues, todos los fenómenos que rodean nuestra interacción con productos o servicios, sean digitales o sean no digitales. Pero no solo se trata de la interfaz, sino de todo lo que rodea a la interacción. Y bueno, también la pregunta típica es, bueno, ¿y a qué nos referimos con todo? La norma ISO define 3 notas alrededor de la definición de UX que explica ese significado de todo. La nota 1 nos dice que significa lo que ocurre antes, durante y después de nuestra interacción con el producto. ¿Qué significa esto? Que no solo es el contacto directo con el producto, sino las expectativas generadas por el usuario antes de su uso. Y significa también pues, todos los aspectos cognitivos relacionados con la interacción que ocurre durante el contacto con el producto. Y también significa la experiencia posterior, es decir, pues, todo el conjunto de emociones y percepciones que se producen durante la interacción y que eventualmente provocarán que el usuario pues, vuelva y permanezca con nuestro producto o simplemente nos abandone. La nota 2 de la misma norma ISO dice que esta complejidad del todo significa que la experiencia de usuario es una consecuencia de un gran número de factores. Entre ellos está pues, la comunicación de la marca, la naturaleza y funcionalidades del producto o del sistema, las características del usuario final y su contexto de uso. Entonces, si estamos un poquito acerca de un ejemplo, ¿qué hace de Facebook, de Google, de Uber, de Airbnb, de estas empresas que tanto nos gusta mencionar? ¿Qué tienen en común? Pues que hacen o crean experiencias de usuario positivas, pero como una consecuencia de todos estos factores que acabamos de describir, ¿no? Entonces, la experiencia es la acumulación de un todo. Y esto me gustaría que quedara así súper claro para todos, ¿no? Un icono no es una experiencia. Hacer clic en un botón no es una experiencia. Una interfaz no es una experiencia. Incluso un sitio web, una aplicación completa, por sí sola, no es una experiencia. La experiencia es una especie de manifestación holística de la interacción entre el usuario y el producto. ¿De acuerdo? Finalmente, la nota 3 de la norma ISO nos dice que evaluamos los aspectos relacionados a la experiencia del usuario a través de las técnicas y métodos de usabilidad. ¿Y qué tiene que ver la usabilidad? Bueno, pues es una cosa muy simple y esencial, ¿no? Experiencia de usuario sin la participación de usuarios no es experiencia de usuario. Cuando nos piden conducir un proyecto de UX y no vamos a tener contacto con usuarios, pues no sé qué sea, pero definitivamente no tiene que ver con UX. Bueno, otro concepto muy importante es el de diseño centrado en el usuario. Lo mismo, ¿no? La norma ISO nos define que UCD es un enfoque para el diseño y desarrollo de sistemas que tiene como objetivo, pues, hacer sistemas o productos más útiles y usables
centrándonos en los usuarios, sus necesidades y los requerimientos que tienen. Y aplicamos para ello pues, factores humanos y de ergonomía, así como los conocimientos y técnicas de usabilidad. Esa es la definición básica. El proceso del diseño centrado al usuario involucra al menos cuatro etapas. Entender el contexto de uso, especificar las necesidades de los usuarios acorde a ese entendimiento, producir soluciones o aproximaciones de soluciones a partir de lo que especificamos en el paso 2 y finalmente evaluar esas propuestas de solución con usuarios finales. Entonces, esto significa que es un proceso que nos permite conocer al usuario en cada una de las fases y pues involucra por naturaleza un proceso iterativo e incremental en la que el usuario pues siempre está al centro de nuestro proceso. Lo que nos permite usar es alejarnos de pensar que el usuario es exactamente como nosotros y entonces como creadores del producto pues conducía el diseño de acuerdo a nuestros objetivos y a nuestra visión del producto, que es algo que conocemos como el diseño autorreferencial. También nos aleja de pensar que el usuario es lo que nosotros desearíamos que fuera, lo que nosotros necesitamos que a veces sea, ¿no? Entonces, nos aleja del pensamiento del usuario elástico, ¿no? De pensar que el usuario es omnipotente, tiene una visión de rayos X o, pues, es una conejita Playboy en el peor de los casos, ¿no? Entonces, UCB nos permite conocer y entender a nuestros usuarios tal y como son, con sus necesidades, con sus problemas, con sus restricciones y limitaciones y dentro de un contexto de uso específico. Y eso significa, pues, a veces sí, diseñar para Internet Explorer 5 o 6 todavía con monitores de ese tipo, ¿no? Bueno, los principios que rigen el proceso de diseño centrado al usuario, pues, son estos y indican que debemos atender a los usuarios, tareas y contexto, entender que los usuarios participan a lo largo de todo el proceso del producto, entender que debemos evaluar el diseño con usuarios y lo que les decía, que es un proceso iterativo e incremental y que el diseño se ocupa de toda la experiencia del usuario, no únicamente la interfaz. Y pues para lograr eso necesitamos habilidades y perspectivas multidisciplinares, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, otro concepto importantísimo es el de usabilidad. La usabilidad, pues, es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico. Esto significa que para medir la usabilidad necesitamos de usuarios, necesitamos un conjunto de tareas a realizar por parte de su usuario con el sistema, necesitamos un equipo o dispositivo que nos permita interactuar con el sistema, el ambiente de uso y, obviamente, una versión final o no del producto a evaluar. Y como resultado de esa evaluación, de la interacción del usuario con el producto, podemos definir la eficacia, eficiencia y satisfacción del producto. Sin este framework, sin este marco mínimo, también cualquier cosa a la que llamen ahorita usabilidad, si no cumple con estos requisitos, no es usabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante de todos estos conceptos y con lo que me gustaría que se quedaran, más allá de las definiciones, que pues ahí está la norma ISO para que las consulten, es identificar que la experiencia de usuario va mucho, mucho más allá de una interfaz. Limitar UX solo a la interfaz es uno de los grandes mitos y uno de los grandes obstáculos que impide lograr un entendimiento común entre UX y Agile. No saben cuántas veces me he topado con esa visión limitada y austera de que UX significa interfaz. Y pues, para que no me crean a mí, sino le crean a nuestro Padre Celestial, a Donald Norman, es necesario entender la experiencia de usuario como un todo. ¿De acuerdo? Es como que el breviario cultural que les quería compartir sobre UX. Vamos a hablar un poquito así muy, muy, muy a grosso modo de Agile. Bueno, el corazón de Agile definitivamente es el manifiesto ágil. En mi opinión, muchos de los problemas asociados a malos resultados en la adopción de un marco de trabajo ágil tiene que ver con una inadecuada comprensión de la esencia de Agile.
Así que siempre vale la pena, como agilistas, pues saber de dónde venimos y hacia y lo que creemos, ¿no? Vamos a dar un rápido repaso por los valores, ¿no? Individuos y sus interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Esto significa que creemos que el método más eficiente y efectivo de comunicación es la conversación cara a cara, y creemos, y esto es así de lo que siempre repito y muchos de los que ya me han escuchado antes no me dejarán mentir, creemos que los encuentros cotidianos provocan conversaciones y que las buenas conversaciones generan comunicación y que la buena comunicación propicia colaboración y trabajo en equipo. Si no nos comunicamos, no estamos siendo ágiles. Nuestro segundo valor es que valoramos el software funcionando sobre documentación extensiva. Esto tiene que ver con la entrega temprana y continua de software. Valoramos más la colaboración con el cliente que seguir una negociación contractual. Esto tiene que ver con pues, trabajar de forma cotidiana y cercana con nuestros clientes a lo largo de todo el proyecto. Nuestros clientes, entendiendo que son los quienes pagan o quienes piden el producto, ¿no? No ahorita nuestros usuarios finales. Y también, pues, valoramos más responder ante el cambio que seguir un plan. ¿De acuerdo? Es decir, aceptamos los requisitos que el camino a seguir para llegar al producto cambie porque vemos en el cambio una forma de proporcionar valor y ventaja competitiva a nuestros clientes. Bueno, entonces, generalmente decimos que los valores del manifiesto ágil se complementan con 12 principios que están también en la declaratoria del manifiesto, pero que solemos como que no tomarlos tan en cuenta o a veces se nos olvidan un poco. Pero es importante entender aquí que Agile es un mindset, es una forma de pensar que está descrito, digamos, en esos 4 valores que están grabados sobre piedra, pero también que están definidos en estos 12 principios que lo acompañan y ya está, digamos, representado, materializado a través de un número ya prácticamente limitado de marcos de trabajo y prácticas ágiles y todo lo demás que viene acompañado de Scrum, Kanban, Extreme Programming. Pero la esencia está en sus valores y principios, ¿de acuerdo? Bueno, y pues al igual que ocurre un poco con UX, en muchas ocasiones, existe una interpretación inadecuada de lo que implica el agilismo. Y pues lo mismo, ¿no? Quiero que se queden con un mensaje así como que breve, pero sustancioso. Agile no es ir rápido, Agile es la capacidad de adaptarse y responder a la naturaleza inminente del cambio y no es una metodología, no es un conjunto de procesos y herramientas, es una forma de pensar y actuar distinta pues, para descubrir mejores formas de crear productos a partir del empirismo y del aprendizaje. Estas son nuestras armas y herramientas. Ok, después otra vez de este breviario cultural, entremos como que más en materia. ¿Qué es Lean UX? Lean UX es un enfoque, es un método, es un proceso inspirado a partir de otras tres disciplinas, que es Lean Startup, Design Thinking y en sí el movimiento ágil. Es una práctica de traer a la luz, de materializar con mayor rapidez la verdadera naturaleza o la naturaleza esencial de un producto de forma colaborativa y multidisciplinaria. Vean cómo, de una u otra forma, todos los valores y principios del agilismo están permeando en Lean UX desde su concepción y desde su definición. En Lean UX trabajamos con un producto bajo un entendimiento común entre todos los involucrados y priorizamos el aprendizaje que podamos adquirir sobre el producto, sobre entregas o sobre documentación. Para, digamos, llevar a cabo Lean UX, nos apegamos a ciertos principios. Algunos principios se refieren a la integración u organización del equipo y tiene que ver con integrar equipos multidisciplinarios, integrar equipos que sean pequeños, dedicados, que estén reunidos en un mismo espacio físico, que sean autosuficientes y empoderados, que estén enfocados en una sola tarea, que yo entiendo que a veces, muchas veces en las empresas es complicado, pero el foco es mantener el foco en una sola cosa es primordial tanto en el agilismo como en Lean UX. Y bueno, ¿qué significa qué es la parte más importante de todo esto? Pues el enfoque de equipos multidisciplinarios. Quiere decir que diseñadores, desarrolladores, gerentes de producto, gente de control de calidad, marketing y analytics trabajan juntos, aportando cada quien sus habilidades para definir nuestro producto. ¿De acuerdo? Hay una serie de principios que también guían, digamos, el aspecto de cambio de cultura organizacional para que podamos adoptar Lean UX como filosofía.
y tiene que ver con cambiar de la incertidumbre a la certeza, es decir, empirismo puro, cambiar de resultados entregables, cambiar resultados tangibles vistos en el producto por encima de entregas superficiales, eliminar los despilfarros, que es una gran herencia de todo el pensamiento Lean, llegar a ese entendimiento común entre todas las partes y, bajo un enfoque colaborativo y multidisciplinario, pues no pueden existir rockstars, gurús, ninjas, y esas estrellitas que a veces emergen en los equipos. Significa básicamente que no debe existir un aislamiento de parte del equipo y una generación de documentación exhaustiva. Eso no lo queremos en UX. Finalmente, otro conjunto de principios guían el proceso. Y lo que nos dice es que debemos trabajar en pequeños lotes para disminuir o mitigar los riesgos que, a nivel negocio. Y eso tiene que ver ya en Scrum con el concepto de Sprint. Debemos hacer un descubrimiento continuo y constante del producto. Y creo que la más importante de todas es esta igual herencia de Lean Startup, que es salir del edificio. La solución a los problemas de nuestro producto no está en nuestras oficinas, no está en nuestras Macs, sino está en la gente quien utiliza nuestros productos. También seguimos al principio de tener una alta transparencia del trabajo en el que todos están enterados de lo que hacemos. Priorizamos hacer sobre analizar. No sabemos algo que no hemos hecho, entonces hagamos experimentos y entendamos cómo funcionan las cosas. Y por último, salir del negocio de los entregables. Pero lo más importante para mí de este grupo de principios tiene que ver con estar en contacto directo con los usuarios finales de nuestro producto, salir del edificio, ¿de acuerdo? Bueno, y Lean UX se conduce bajo un proceso que está definido en 4 etapas. Esta es la nueva versión de Lean UX que acaba de salir recién del horno a finales de septiembre. El libro de Lean UX original salió en el 2013, acaba de salir la segunda edición y esta es la actualización al proceso de Lean UX. Tiene que ver con una primera fase que es analizar los resultados que estamos obteniendo del producto, generar supuestos a partir de esos resultados y construir hipótesis que deberían ser como aproximaciones de solución, pero que necesitan un instrumento de validación. La segunda fase es diseñar esa propuesta de solución, crear un MVP o un aproximado de ese diseño, y a partir de una investigación y aprendizaje con usuarios directos, pues nos permite validar o no la hipótesis y ya hacer un requerimiento, transformar el supuesto original en un requerimiento ya funcional del producto. Bueno, vamos a dar un repaso por cada etapa un poquito más a detalle. El primer paso se refiere a declarar un problema. Empezamos este grupo interdisciplinario, multidisciplinario, definiendo un problema que tiene nuestro producto actualmente con los resultados, con las métricas, con los analytics que tengamos y pensar a partir de ello qué probable solución pueda encarar ese problema, pero tener la humildad de reconocer que no sabemos si esa idea es correcta o no, por eso es un supuesto y no es un requerimiento. Después transformamos ese supuesto en una hipótesis agregándole un mecanismo de validación. ¿Cómo, si yo tengo esta idea respecto a solucionar este problema, cómo puedo construir o diseñar o ejecutar un experimento que me permita saber si esa idea tiene la solución correcta y entonces ahora sí gastar un tiempo suficiente en implementar esa idea de solución? Y debemos tener siempre presente a nuestros usuarios y por eso construimos protopersonas. ¿De acuerdo? La declaración de un problema sigue un template que está disponible en el libro de Lean UX, yo aquí se los comparto, que tiene que ver con identificar nuestro producto, saber qué estamos intentando lograr, qué métrica, qué analítica clave es la métrica que realmente importa en ese momento, y saber por qué no lo estamos logrando y qué podríamos pensar que aproximaría una solución para que podamos cumplir con esa meta. Esa es la declaración del problema. Después declaramos supuestos. El equipo se reúne, está trabajando de manera colaborativa y dice, bueno, yo creo que nuestros clientes son así, creemos que tienen estas necesidades y creemos que a lo mejor la solución podría estar por ahí. Pero es partiendo de eso. No sabemos si es algo certero. Necesitamos conocer el mercado, trabajar con los usuarios para saber. A partir de la declaración de supuestos definimos una hipótesis y eso es lo que realmente vamos a validar. Y eventualmente esta hipótesis se va a transformar ya en Scrum en un
Si es algo muy pequeño, se va a transformar probablemente en una historia de usuario. Si es algo más grande, se va a transformar en una épica. Y si es algo mucho más a alto nivel, se va a transformar en un tema, en un DEM, que es una colección de historias de usuario. Además, trabajamos con protopersonas, que son aproximaciones hacia quiénes son nuestros usuarios, cuáles son sus características y necesidades, y sobre eso empezamos a trabajar una propuesta de solución, que es ya la segunda etapa. Ahí realizamos un ejercicio, una dinámica, un taller, por decirlo así, de diseño colaborativo, y el método que particularmente sugiere Lean UX es un Design Studio, pero también se lleva con otras prácticas, como puede ser un Design Sprint, o un Learning Canvas, o un Scope Canvas. Todos estos métodos pueden caber aquí. Y algo que se promueve mucho en Lean UX es trabajemos no sobre interfaces particulares, si es que la solución va hacia un término de interfaz, sino trabajemos en la construcción de sistemas de diseño que nos permitan definir elementos y que sea el eslabón o el puente de comunicación entre los diseñadores y los desarrolladores. ¿De acuerdo? Entonces, un Design Studio no es más que una sesión de trabajo colaborativo entre todos los miembros del equipo, en donde, a partir de la convergencia de ideas, logran definir cuál sería la mejor aproximación de solución al problema que estamos abordando, declarado a través de una hipótesis. Y, paralelamente, siempre debemos tener presente que necesitamos ir construyendo nuestro sistema de diseño para que sea fuente de comunicación con nuestros desarrolladores. Y cuando ya, digamos, definimos que la solución se asemeja a esto, a partir de sketching, a partir de wireframe de muy baja fidelidad, lápiz y papel, pizarrones, etcétera, necesitamos crear un producto mínimo viable que refleje estas características, ¿no? En eso consiste la tercera etapa. El concepto de producto mínimo viable es muy extenso, pero básicamente tiene que ver con un conjunto mínimo de características que generan valor del producto como para ser potencialmente, digamos, lanzado al mercado o potencialmente obtener aprendizaje de ese ejercicio. Y el rostro más común de un MVP es un prototipo, pero puede llegar incluso a ser una liberación de una versión del producto como tal, o puede ser un instrumento tan simple y burdo como una encuesta o una entrevista o algún otro método de investigación, pero que por sus características nos permite obtener un aprendizaje y por lo tanto cumple con la característica de ser un MVP. ¿De acuerdo? Entonces construimos un MVP y lo probamos con usuarios, que sería la cuarta fase, que es Research and Learning, que tiene que ver con hacer un proceso de investigación colaborativo y continuo. Lo que se sugiere en UX es que tengamos un calendario, una agenda, una cadencia de implementación de testing o de user research a lo largo de una semana. Y un esquema muy básico que propone en Lean UX es el 3-12-1, que sería la traducción, que significa trabajar o hacer un testing al menos con 3 usuarios a las 12 del día, solamente por decir o por hacer énfasis en tener un día muy específico y calendarizado, al menos una vez o una vez por semana. Entonces, si podemos encontrar esa cadencia, ese ritmo, implementar una logística mínima indispensable para llevar a cabo un proceso de testing, estamos ya trabajando casi del otro lado. ¿De acuerdo? Y lo esencial, pues les digo, es trabajar directamente con los usuarios finales y conocer lo que están esperando de nuestra aproximación de solución y saber si es lo que ellos esperan y confían. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, Lean UX es esto, ¿no? Es cómo integrar experiencia de usuario dentro de entornos ágiles y brinda este elemento o estos 4 pasos que nos permite mantener el foco en el usuario y guiar las conversaciones y los resultados alrededor de ellos, ¿no? De una forma multidisciplinaria y colaborativa, ¿de acuerdo? Bueno, rápidamente, ¿qué es Scrum? Para los que no tengan tanto bagaje en términos ágiles, un repaso a qué es Scrum. Bueno, es un marco de trabajo por el cual las personas podemos abordar problemas complejos a través, pues, de la comunicación, del diálogo, y a partir de esa comunicación, pues, entregamos productos de máximo valor posible de manera productiva y creativa, ¿no? Lo mismo, no confundamos la rapidez con el hecho de crear los elementos necesarios para que surja la comunicación. Y también tiene ciertos pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación, que debemos tenerlos sí o sí presentes. Hay veces que hablamos de Scrum y luego nos saltamos a Product Backlog, a Scrum Master y a los roles y eventos.
y dejamos igual de lado los pilares, y son súper importantes para que mantengamos el foco en lo que realmente importa, ¿no? Y también tiene 5 valores que deben de estar presentes en cualquier evento, en cualquier artefacto dentro de Scrum, para que podamos conseguir el método o el marco de trabajo de acuerdo a los principios del agilismo, ¿no? En sí, el framework de Scrum, probablemente lo hayan visto ya, se compone de ciertos roles, artefactos y eventos, y un conjunto mínimo de reglas que operan para la relación entre estos elementos, ¿no? Si pensamos en los roles, sabemos que existe un product owner o un representante de la voz del cliente que atiende y escucha todas las opiniones que puedan tener aquellos que intervienen en el proceso de definición del producto, pero finalmente es él el único dueño y representante de lo que debe de entenderse como producto, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos ir viendo que ese product owner, pues de una u otra forma, reflejará, o sea, el portavoz de aquellos que estén participando en los procesos del UX, ¿de acuerdo? Ya lo van viendo. El Scrum Master, pues es el rol que define a un líder al servicio del equipo, que es el encargado de predicar y practicar el agilismo y todo el marco de Scrum en la organización. Y el corazón, digamos, de Scrum es el equipo de desarrollo, integrado por pues, un conjunto de personas, entre 3 y máximo 9 personas, como nos dice la guía, pero que son los responsables de crear verdaderamente el producto, y la característica principal es que deben ser un equipo autoorganizado y multidisciplinario, ¿no? Bueno, en los artefactos tenemos al Product Backlog, que es aquí ya donde empieza a permear, en donde empieza a traducirse lo que construimos en Lean UX y cómo lo entregamos a Scrum. El Product Backlog, pues sabemos que está lista ordenada de todas las características que podrían ser necesarias en el producto, son como los features o elementos que van a componer sus funcionalidades. Y ya vamos a cada uno de los elementos de esta lista como un PBI, como un Product Backlog Item. Generalmente el rostro más común de un PBI es una User Story, pero no necesariamente la única forma. Y aquí es donde un poco la conexión con las hipótesis. Cuando tenemos un grupo de historias relacionadas, generalmente las agrupamos en algo que conocemos como épicas, que es como una historia que agrupa un número de historias particulares, y un conjunto más grande de historias forman un DEM o un tema que ya agrupa un conjunto grande de funcionalidades y que ya tiene una perspectiva como de alto nivel, no tan específico como puede llegar a ser una user story. Entonces, las hipótesis trabajadas en Lean UX, validadas en Lean UX bajo la experimentación, eventualmente evolucionarán o se convertirán en un DEM, en una épica o en una user story, ¿de acuerdo? Y nuestro Sprint Backlog es ese conjunto pequeño de características que para un cierto periodo de tiempo vamos a trabajar para crear una versión de nuestro producto incremental y potencialmente liderable. Entonces, cada PBI se empieza a descomponer en un conjunto de tareas más sencillas para dar pie a la construcción. Bueno, tenemos ciertos eventos que son estos encuentros que tenemos para interactuar con nuestros artefactos bajo los esquemas de roles que tenemos, ¿no? Y tenemos al Sprint Planning, que es como el encuentro que tenemos para decir qué características del Product Backlog vamos a tomar para tener un Sprint Backlog y saber qué características vamos a construir en un periodo finito de tiempo que es nuestro Sprint. Tenemos como tal al Sprint, que es este periodo de tiempo en el cual vamos a trabajar sobre las características de definidas en el Sprint Backlog. Tenemos una reunión diaria para inspeccionar nuestro grado de avance. Y cuando hemos terminado el Sprint, presentamos al Product Owner y a los interesados esta versión de nuestro producto, que ya es, generalmente decimos, es el regalo que le entregamos a nuestro Product Owner, ¿no? Y después de eso tenemos un encuentro en el que el equipo evalúa su propio comportamiento a lo largo del Sprint para saber qué puede mejorar. Entonces, esto es el Scrum el framework de Scrum, perdón. Lo pueden ver, pueden revisar, si consultan la guía, van a encontrar toda la información al respecto. Pero, vamos, integra este conjunto mínimo de reglas lo necesario para entender qué es Scrum. Lo más importante aquí, de nuevo, ¿no? No es el marco, no son los artefactos y los eventos, sino son las personas que integran el equipo Scrum, los que realmente tienen el peso y la responsabilidad de cargarlo.
Y dice muy bien Jeff Sutherland, uno de los autores de Scrum, que es Scrum como tal es ligero, tiene una estructura mínima y muy fácil de entender, pero que es tremendamente difícil de dominar y muchos de nosotros pues, seguimos en el intento de hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos ahora a revisar rápidamente cómo podemos encontrar esa cadencia, ese ritmo de integración entre Lean UX y Scrum. Vamos a partir de cuál es, digamos, el punto clave de todo esto. Y tiene que ver con este equipo multidisciplinario que se integra a partir de un equipo multidisciplinario enfocado a actividades de Lean UX y el equipo dedicado, el equipo Scrum que está como tal atendiendo los ciclos de iteración en Sprint. Si pensamos y comparamos los equipos, encontramos que en el equipo Lean UX está representado al equipo de desarrollo de Scrum y puede ser, en algunos casos, que sean todos los involucrados en el equipo Scrum participando de manera activa en las actividades de Lean UX o puede ser que haya un representante de ese equipo que sea el portavoz, que sea quien esté participando de manera activa. Si vemos todos los demás elementos o todos los demás componentes. ¿Me escuchan? Ok, bueno, perdón. Sí, había algunos que decían que no se escuchaba. Perfecto, bueno, yo continúo. Todas las personas que participan en Lean UX, desde QA, Analytics y demás, serán ese comité que sea representado por nuestro Product Owner en Scrum. Entonces, no significa nuevos roles en Scrum. Significa solamente tener o identificar quiénes formarían dentro de las características de nuestra organización, quiénes pueden integrar ese comité que es quien asesora y apoya al Product Owner en la definición del Product Backlog. ¿De acuerdo? Y el rol de nuestro Scrum Master como tal no es tanto en la participación directa dentro de las actividades del Lean UX, sino simplemente, y como su rol lo indica, ser un predicador, digamos, de la palabra en términos del agilismo y guiar y apoyar al equipo de UX dentro de estos valores y principios. ¿Perdón? ¿Se va entendiendo un poquito mejor? Y bueno, entonces, ¿cómo trabajamos Lean UX en Scrum? Pues a partir de la construcción de hipótesis y a partir de su validación, iremos construyendo nuevos requerimientos o nuevos elementos a integrar en nuestro Product Backlog, ¿no? Y una vez que integremos eso en nuestro Product Backlog, sabremos cómo ir descomponiendo estas características en cosas más pequeñas hasta llegar, pues, a la definición de un Sprint Backlog como tal. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que les decía. Y este esquema es como que básico para entender esa integración. Lean UX trabaja no con requerimientos, sino con supuestos. Ideas que tenemos respecto a cómo debe solucionarse un problema en nuestro producto. Creamos un experimento y lo ejecutamos para validar si esa idea es correcta o no. Y una vez que la validemos, podremos entregar nuestra hipótesis validada a nuestro Product Owner para que, a su vez, la integre en el Product Backlog y podamos descomponer esa hipótesis que es de alto nivel a temas éticas y user stories, en su caso, que ya definan de manera particular cómo implementar a nivel desarrollo ese requerimiento de alto nivel plasmado en esa hipótesis. ¿De acuerdo? Esa es la clave de todo. Entonces, un tema dentro de este conjunto de user stories puede abarcar varios sprints a lo largo de nuestro proceso de desarrollo. Entonces, cierto número de historias podrían estar presentes en dos o tres o incluso más sprints si es que el tema es bastante denso. Pero lo que hacemos es que de manera inicial cuando nos llega, digamos, como equipo Lean UX un problema realmente complejo que aborde muchísimos aspectos de la interacción, de la experiencia del producto, probablemente debemos tener un design studio grande, mucho más de dos horas, pero que después de la validación de hipótesis podamos decir que tenemos
como vulgarmente decimos, carnita para alimentar nuestro backlog por un largo tiempo, ¿no? Por un largo número de sprints. Y entre sprint y sprint debemos realizar design studios más pequeños, con duración mucho más limitada, para ir refinando, digamos, algunas cosas más particulares en términos, lo mismo, ¿no? De interacción y de elementos del producto, pero que ya, digamos, están validadas de manera general, de manera o a escala de alto nivel, en un design studio, en un ciclo de Lean UX anterior. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa parte? Bueno, y una vez construidos ciertos artefactos mínimos y documentación básica a nivel, lo mismo, ¿no? Wireframes y prototipados rápidos de papel o prototipados de alta fidelidad, pero que sean obtenidos en un corto tiempo, o elementos de nuestro sistema de diseño a nivel de User Interface Kit, digamos, tenemos elementos para integrar o para entregar al Sprint Planning y el equipo de desarrollo sepa cómo abordar esa característica de alto nivel. Entonces, es una de las cosas que se recomienda que el Sprint Planning Meeting, ese evento de Scrum, sea entre una ejecución de Design Studio y el inicio del Sprint, para que tengamos el tiempo necesario para generar todos esos artefactos básicos, elementales que acompañen, que sean el attach de cada Product Backlog ítem y puedan definir de mejor forma qué significa cada User Story y a su vez el equipo de Scrum, bueno, el equipo de desarrollo de Scrum pueda aceptar o no una historia para el Sprint Backlog y pueda estimar y decir cuánto esfuerzo le costará a hacer esa historia, ¿de acuerdo? Pero la cadencia es esta, ¿de acuerdo? Y también lo que yo les decía de Research and Learning es encontrar este ritmo también de constantemente estar trabajando con usuarios y eso lo podemos hacer a lo largo del ciclo del sprint. Estaríamos al servicio del equipo de desarrollo para atender alguna cuestión muy específica que con los materiales o los resultados del Design Studio todavía cuesta trabajo entender a modo de implementación, pero, no es, pero el trabajo del equipo Lean UX va a ser generar experimentos para seguir aprendiendo y validando hipótesis y poder generar nuevos requerimientos para futuros sprints. Entonces, al contrario de lo que a veces se piensa, no significa que UX sea, digamos, útil al principio, que en el resto de ejecución del sprint no haga nada. Es una idea completamente errónea si lo abordamos desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Bueno, en 4 minutos les voy a dar algunos consejos y recomendaciones sobre, digamos, ya este cierre de plática. Tanto Lean UX como Scrum tiene que ver con un cambio de cultura en nosotros mismos como personas, en nuestros equipos de trabajo y obviamente en la organización. ¿Qué cambios de cultura son necesarios? Bueno, primero, adoptar una postura de humildad, salir de la mentalidad de requerimientos, de que yo sé lo que necesita mi producto porque yo soy el dueño, porque yo estoy pagando por él, sino saber que no sabemos lo que quiere el mercado y necesitamos construir experimentos que validen nuestras ideas. ¿De acuerdo? Necesitamos, como equipo, también abrazar nuevas habilidades. En Lean UX no hay un diseñador y un QA, o sea, es un grupo de personas con habilidades específicas, pero que trabajan de manera colaborativa. Entonces, probablemente el de diseño tenga que adquirir habilidades a nivel de desarrollo para hacer un mejor sistema de diseño tipo HTML, CSS, JavaScript. A lo mejor el desarrollador va a tener que tener habilidades o adquirir habilidades de comunicación, básicamente, porque nuestros desarrolladores son un poquito reacios a comunicarse, pero también tiene que adquirir habilidades a lo mejor de representación gráfica de ideas y cosas por el estilo. No son de esas habilidades rudas, sino tiene que ver con ese conjunto de soft skills, de habilidades suaves que tienen que ver más con comunicación. Algo importantísimo que parece superfluo, pero es realmente importante, es tener los espacios, tener esas 4 paredes y una mesa y enormes pizarrones alrededor para crear los eventos del Lean UX. No, yo siempre prefiero trabajar sobre espacios físicos, sobre pizarrones, sobre post-its. Amamos los post-its en el agilismo. Es la herramienta más poderosa, pero necesitamos un espacio propicio para eso.
No podemos hacerlo en los escritorios de uno a uno trabajando, sino que tenemos que tener espacio. Y la cultura de no más rockstars, no más gurús, no más ninjas, porque ninguna persona debe tener como que ese voz, esa voz de autoridad o de liderazgo a nivel de control, como en la vieja escuela, para con el equipo. No debe haber este tipo de figuras. Como equipo, pues debemos cambiar de mentalidad de tener un rol específico a tener habilidades simplemente colaborativas. Y trabajar, siempre lo decimos, equipos pequeños y multifuncionales, lo cual es, de nuevo, lo sé, soy el primero en reconocerlo, es tremendamente difícil a nivel agencias o casas de desarrollo de software, pero el agilismo no se va a entender, no se va a practicar, no se va a adoptar de manera real si no trabajamos sobre un foco único en los proyectos. Puede haber un product backlog para varios equipos, pero no un equipo para un montón de product backlogs que generalmente ocurre así en muchos lados, ¿no? Y no me dejarán mentir. Respecto al proceso, es necesario cambiar de salidas, de entregables, de wireframes, de prototipados, de PCDs, de archivos de sketch o de hojas de estilo a resultados. Resultados que te digan que algo es de valor para el producto y que no es importante que esté cosméticamente bien terminado, sino que es lo que aporta valor. ¿De acuerdo? Tener siempre en mente que perfecto no es mejor que a tiempo. Y eso significa velocidad primero, estética después. Trabajemos sobre wireframes y prototipados de baja fidelidad para poder comunicar de manera efectiva y a tiempo la funcionalidad que aporta valor a nuestro producto. Y a lo largo de la ejecución del sprint podemos trabajar o detallar sobre la estética. También es muy importante que tengamos en mente la deuda de experiencia de usuario, que es un término muy relacionado con la deuda técnica a nivel de desarrollo, por ahí chéquenlo. Y lo que sí, por favor, les imploro que estos 53 minutos que llevamos hayan servido para que, si son practitioners de Scrum y comprenden un poco de UX, abandonen la idea del Big Design Upfront, que significa queremos todas las interfaces para armar nuestro Product Backlog y después empezamos Scrum y ya les echamos al UX Designer o al equipo de UX. Eso es tremendamente equivocado, pero seguimos arrastrando con esa idea en muchos lados. Bueno, ya para despedirme, hay un libro que se llama UX for Lean Startups de Laura Crane. Es un libro muy, muy, muy rápido de leer, muy, muy ameno. Y tiene una conclusión que a mí me encanta y que casi siempre que puedo en este tipo de temas, pues me la copio y la pego tal cual, que tiene que ver con si pudieras nada más aprender tres cosas de todo lo que te dije, me gustaría que te llevaras tres cosas. Uno, en tema de investigación de usuarios, escucha a tus usuarios todo el tiempo. Y esto es, en serio, la esencia de lo que significa UX. Validación, esto es igual el espíritu o esencia del Lean UX. No pensamos en requerimientos, sino pensamos en supuestos, en ideas que probablemente tengan razón, pero tenemos la humildad para reconocer que probablemente no. Entonces necesitamos validar nuestros supuestos antes de dedicar un montón de tiempo a desarrollar productos que nadie quiere o características de un producto que nadie va a utilizar y que una semana o dos semanas después nuestros reportes de Analytics nos va a decir que el funnel de conversión es prácticamente cero. ¿De acuerdo? Y en cuanto al diseño, el diseño de interfaz, digamos, la clave es una sola: iterar, iterar e iterar. Si solamente diseñan un wireframe o un prototipo o un mockup a nivel PCD como imagen, y solamente lo hacen una vez, no están iterando, no están adquiriendo la esencia de lo que significa UX como tal. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Creo que estamos bien para una sesión de preguntas y respuestas. Y pues nada más les dejo mis datos de contacto por si quieren seguir la conversación. Me encuentran en casi todos lados como @idebigman. Y si no, pues échenme un grito por correo, ahí estoy. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos por su atención. Elisa Sánchez, que nos pregunta sobre Kanban.
y Kanban, si podías ahí aclarar un poco la relación. Bueno, Kanban, recordemos, es también digamos, una cara del agilismo. Siempre partimos de la diferencia esencial que Scrum crea una versión incremental de un producto potencialmente liberable y lo que hacemos es tener una cadencia de entregas, pero con un tiempo o un time box definido. Kanban viene de Lean Manufacturing, pasó por un montón digamos, de historia alrededor de la manufactura y llegó al desarrollo como una forma de tener un ritmo constante de trabajo, el famoso work in progress, y tener diversos canales o diversos en un tablero. El Kanban es eminentemente visual, es como tal un tablero, tiene artefactos y eventos mínimos, pero representa un flujo continuo de trabajo. Es decir, no nos interesa tener una entrega o un delivery, sino necesitamos mantener un flujo constante de trabajo. Imagínense una panadería en la que la producción de pan debe ser constante de 100 piezas cada hora, entonces el horno debe estar caliente, la gente debe estar amasando. Entonces, lo importante es tener una entrega continua y constante de trabajo y no pensar que debemos entregar un pastel dentro de 15 días para la quinceañera, sino mantener un flujo constante. Y lo que hacemos es un conjunto mínimo de artefactos y eventos para mantener el work in progress de manera limitada y tener un ritmo, digamos, inspeccionado de ese flujo. ¿Cómo aplica en Lean UX en Scrum? No necesariamente como tal, pero sí un tablero del tipo Kanban puede servir mucho a un equipo Lean UX para tener visible el trabajo desde el planteamiento de supuestos hasta la experimentación, la validación y la entrega al equipo de Scrum. Yo particularmente sugiero más un backlog de usabilidad, que es un término que no está tan documentado como tal, pero ocurre, o sea, tener un blog de los hallazgos o de los experimentos que estamos generando en Lean UX y que podamos tener visible y de manera transparente al resto del equipo cómo vamos trabajando. Digamos, sería la aplicación que yo podría aportarte respecto a Kanban en Lean UX en Scrum. En Scrum como tal, pues también el tablero Scrum tiene un poquito de la idea del tablero Kanban, no es exactamente lo mismo, pero tiene las columnas, el flujo de tarjetas, etcétera, ¿no? Y hay una versión particular de Scrum que es el famoso Scrumban, que es una combinación de un track de Scrum con canales o timelines de Kanban en un tablero único. Pero ese es tema de otra práctica, muchachos. No creo que amerite mucho profundizar sobre eso. ¿Otra pregunta, Pedro? Se podría, o sea, ¿cómo se puede utilizar Scrum con equipos que están casados con una tecnología en desarrollo? Digo, creo ¿Con qué, que perdón? ¿Me puedes repetir? digo, con una tecnología de desarrollo en específico, si es posible usar Scrum aunque estés casado con una tecnología o herramienta o lenguaje de programación específico. Sí, o sea, ahí siempre hay que pregonar el valor uno del manifiesto ágil, individuos y sus interacciones sobre procesos y herramientas. Ninguna herramienta estará por encima de la visión de la práctica del agilismo y siempre habrá maneras de acomodarse. La respuesta simple sería esa. ¿Qué lecturas recomiendas para escalar UX para productos desarrollados por varios equipos ágiles? O sea, si hay alguna lectura que recomiendas sobre cómo trabajar esto en varios equipos al mismo tiempo como portafolio, yo me imagino. Sí, ya bueno, el tema de escalar Scrum es también un tema de otra plática definitivamente muy larga, porque todavía no nos hemos puesto muy de acuerdo en cómo hacerlo. Escalamiento de Scrum, te recomendaría consultar Enterprise Scrum de Mike Bidley, es de los autores del Manifiesto Ágil. Es la visión particular que tiene respecto a cómo escalar Scrum. Un concepto muy básico que también puedes consultar es Scrum of Scrums, Scrums de Scrums, que son tener múltiples equipos ejecutando Scrum en una organización muy grande. Y bibliografía sobre UX en escalamiento de Scrum, probablemente no te pueda decir uno ahorita,
Me imagino, creería que no existe. La nueva versión del Lean UX, la segunda edición del libro de Lean UX de Jeff Godin, es básica para entender Lean UX. Habla en el último capítulo un poquito acerca de equipos distribuidos. Digamos, la esencia de esta descripción que hice fue pensando en un equipo que está físicamente compartiendo un espacio, pero sabemos que muchas veces así no funciona en la vida real. Pero de nuevo, hay formas para encontrar la manera de propiciar encuentros y demás. Y en el libro de la segunda edición, Jeff habla un poquito acerca de equipos distribuidos y quizás puedas tomar algún par de ideas como para a partir de ahí pensar en temas de escalamiento. Pero Jeff no toca todavía, al menos en los webinars o en las conferencias que yo he visto de él y en la práctica que yo he tenido profesional en temas de escalar Lean UX en Scrum, en múltiples equipos de Scrum. Oye, y una, híjole, una última, ¿no? Es que ya la he hecho varias veces, aunque ya estamos en el borde del tiempo. Es ¿Sí? cómo practicar Lean UX en proyectos académicos. ¿Alguna recomendación para aplicar Lean UX en proyectos académicos para dar a conocer esto más en las escuelas? Ya, bueno, como tal, Lean UX se puede impartir en un workshop para enseñar los conceptos básicos. Se puede utilizar un proyecto hipotético o utilizar Airbnb, Uber o cualquier aplicación que se conozca. O sea, en términos de enseñar Lean UX, se puede hacer, yo lo he hecho, yo de hecho imparto cursos de ese tipo para usarla y es perfectamente útil. De hecho, hace no mucho una profesora de Durango, si por ahí está la maestra Dora Luz, un saludo para ella, tomó un workshop conmigo de Lean UX y como a las 2 o 3 semanas lo implementó. En su clase, con un grupo de ingeniería en computación, me parece, y se puede enseñar para que la gente, los estudiantes tengan las nociones básicas, pero obviamente ya la práctica como tal de ciclos de Lean UX encadenados, pues la esencia de Lean UX es estar atendiendo el comportamiento del mercado a través de analítica, o sea, a través de datos cuantitativos o a través de investigación de usuarios con cosas más cualitativas, ¿no? Entonces, simular eso en entornos académicos o ejercicios académicos sería un poquito más complicado, ¿no? Pero yo le recomiendo a quien lo preguntó, por ahí puede checar mi Slideshare, en mi cuenta en Slideshare, ahí tengo un curso de Lean UX de 16 horas puesto en 4 entregas de presentaciones que puede, si quiere, perfectamente utilizar para enseñar Lean UX a partir de un ejemplo hipotético a un grupo de estudiantes. Ya ejecutar Perfecto. Lean UX como tal es otra cosa. Exacto. Muchas Arroba IDBigman gracias. y ahí estoy. Arroba IDBigman en Twitter. Bueno, pues vamos a continuar con las demás sesiones. Muchas gracias, Víctor. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Saludos.